Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tenemos un video padrísimo. Ojalá les gusten este tipo de videos. Yo sé que sí, a mí en lo personal me gustan. Es remodelaciones, transformaciones, todo eso me encanta. El día de hoy les vamos a estar mostrando la transformación, remodelación de este pequeño baño. Ojalá se inspiren por ahí a remodelar, a dar un toquecito extra a alguna habitación, algún baño que tengan en su hogar. De verdad espero que les sirva mucho este video. Les voy a estar platicando lo que hicimos en este baño primero. Es un baño muy pequeño que la verdad sí quería cambiar el sink, pero al final de cuentas no lo cambiamos porque se iba a reducir más el espacio. Mi esposo le cambió el piso hace tiempo, se lo puso de este mismo color que todo el apartamento. Quería darle un toque más fresco, pero sin gastar tanto. Y aún así, sí se llevó como 5 paquetes de este tile que es como backsplash, que también lo puedes poner en baños. En lo personal, si la pared es porosa, te recomiendo aplicarlo con silicón o con algún otro adhesivo, porque a nosotros se nos cayó la primera vez que lo hicimos. No nos había pasado esto en algún otro apartamento y ya hemos hecho esto varias veces y se nos cayó porque la pared estaba muy porosa, le digo yo, como con agujeritos así. Entonces se nos cayó, tuvimos que regresar y volverlo a pegar. Es fácil, la verdad, hasta los niños ayudan, les encanta y a mí me gusta que se enseñen también. Miren cómo va cambiando, qué bonito se va viendo. Ya llevamos un paquete de estos y vamos por otro. Y esto de Aileen sabe pegarlos, ¿verdad? Así que los estuvimos pegando y con silicón de ese frío, el blanco, fue el que estuvimos utilizando. Enseguida, ya que teníamos toda la pared así bien bonita, le agregamos un espejo. De verdad, no saben la diferencia que hace un solo espejo en un baño. Esto está fácil. Nomás es despegar esto y asegurarte que quede derechito los primeros que pones, porque si no, de ahí para adelante se va muy mal. Ya uno que otro corte después. Hagan de cuenta que el espejo es el maquillaje de la habitación. No importa que esté feo otra cosa, pero si tiene un espejo bonito va a ser la gran, gran diferencia. Y la luz. Sí. Fue otra cosa que cambiamos, la luz. La luz es de Walmart, pero voy a tratar de dejarles los links abajo en la descripción al ese como pisito que estuvimos usando. La verdad me encanta, se los recomiendo. Es una forma fácil, rápida y económica de hacer las cosas cambiar de aspecto. Esta lámpara me encantó demasiado. Siento que le da un toque fresco, pero moderno a la vez y antiguo. No sé si me explico. Siento que este baño tenía todo eso en uno, como que se miraba modernito ya, pero antiguo a la vez. No sé si como que esa mezcla perfecta de como que se encontraban ahí. Miren, estos son los colores. Pienso que combinan hasta con la cama. Oh, ya tenían los ganchos, yo compré. Traté de darle algunos toques con azul, pero en realidad, pues obviamente si ya quieres gastar más dinero, si se puede pues cambiar la tina, la regadera, lo que sea, todo eso. Al final de cuentas sí le cambiamos las agarraderas del baño, pero no se los enseñé. Si puedo ponerles una foto por aquí, se les voy a poner, pero fue igual plateado. Y les digo, puede uno a cambiar un baño pues gastando más, como les digo, ponerle tile o piso en todo lo que sería la tina, como esa es que es como una regadera antigua, les digo, como un cajoncito así. Pero tratamos de hacerlo que se viera bonito económicamente. Y esta fue la idea que salió. Y si de verdad les sirve de algo, espero y lo intenten.
forrar su baño completamente con este piso, que lo pueden hacer ustedes mismas. Y de verdad que cuando llega alguien es lo primero que ve, como el piso, como llama la atención, el espejo. Y tan simple como eso. Sí toma un ratito estar ahí más o menos ideando cómo van las piezas, es como un rompecabezas. Pero al final de cuentas queda precioso todo y estoy segura que si lo hacen en casa les va a encantar, les va a gustar el resultado. Yo he estado pensándolo en hacer en mi casa, aún no me animo, pero si lo hago yo sé que va a quedar precioso. Y pues nada, muchachas, me despido, de verdad espero les haya gustado esta pequeña transformación. A mí me encantó y les digo, es una idea fácil y simple de cambiar un pequeño baño que está feicito y darle una manita de gato y que sea más hermoso sin gastar tanto. Las veo en el próximo video. No se olviden regalarnos un like si les gusta este tipo de videos. Estos videos de transformación, decoración y todo eso. Háganme saber para poderles hacer más. Y pues nada, las veo en el próximo video. Hasta luego.